Recién voy a grabar. Entonces, una vez descargado ya la aplicación que tienes descargando, ya recién vamos a poder Claro. crear los reports. Los report viewer. ¿Ya? En la versión 2013 ya viene incluido, pero en la versión 2023 hay que instalar. Y vamos a probar si es que existe o no. Entonces, para probar si es que ya está ahí, te vas a proyecto agregar componente. Proyecto agregar componente. Y luego buscamos acá informe. Ahí está. Está como informe. Como informe. Y acá le das un nombre. Por ejemplo, informe. Informe alumnos. Agregado. Y ahí empezamos ya a diseñarlo. Ya funciona, ¿ves? No, no había, no podías hacer esto. Tendríamos que Claro. haber instalado este componente. Entonces, la próxima, si es que ya seguimos, trabajamos esto de lo que es crear los reportes, los informes, y a ver si hacemos unas búsquedas, para aprender a buscar en Visual, ¿no? Consultar datos. Ya. Yeah. Y te envío ahorita lo que es el archivo de Python. Ya. Yeah. Ya, el que hicimos la clase pasada para que lo vayas analizando. Yeah, profe. Listo, entonces, nos estamos viendo. Ya, yeah, profe, este viernes, si quiere. Ya. Listo. Nos estamos Yeah. viendo entonces. Ya, yeah, Buenas profe, bueno. noches. Buenas noches.